ya está. Vale, pues buenas a todos, vamos a comentarlo así rápidamente. A ver, buenas, esto es ligeramente diferente, o sea, para quien no sepa lo que es un TAS, sino luego yo lo explico a con más calma. Esto no es en vivo, ¿vale? Esto ya es una grabación que ya se hizo y se va a mostrar en directo con el autor del TAS, que es Cierter, que está aquí con nosotros. No se nos muestra en pantalla, ¿eh? Cierto. No aparecemos. No sé si está. De hecho, no sé si se nos está escuchando. Sí, escucharos, no. Sí. No se os ve porque. Porque razones. Ah, porque estamos en setup, calla. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, perfecto. Ahora sí que se escucha. Pensaba. ¿Ya? ¿Adiós? Sí, creo que ya se tiene que estar escuchando. Sí, se te había cortado durante un momento, ¿puedes repetir? Porque no se me ha salido momentáneamente. Bueno, la cuestión. Él no va a poder, yo solamente voy a estar aquí para pasarle los comentarios, ya que él no va a estar viendo, los comentarios. Así que todas las preguntas que tengáis acerca del TAS, de cómo se hace un TAS, bueno, o preguntas que tengáis en relación a este vídeo, decirlas por chat, yo se las transmitiré y él ya las vaya comentando, ¿vale? Así que nada, ya lo dejo aquí, me voy callando yo, solamente lo dejo para los momentos puntuales y nada, a disfrutarlo. Vale, pues Cierter, ¿estás listo? Chan, chan, chan. Sí, sí, ya estoy listo. Vale, te voy a hacer una cuenta atrás, ¿de acuerdo? En el momento que he terminado la cuenta atrás, pones en marcha tu vídeo, ¿vale? Para que así estén sincronizados, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale, pues 3, 2, 1, ya. Virtual Boy. Además, lo hemos hecho simplemente con el vídeo de que no provoca dolor de cabeza. Ok, ya hemos empezado y ya, como podéis ver, ya. Ok, aquí este es el primer truco, que es que he dado dos bloques al mismo tiempo, y esto es cuestión de sus píxeles, porque esto es. Esto es que Wario nada más le da a uno, pero si le das a un píxel y su píxel perfecto, ya le puede dar dos bloques y eso ahorra mucho tiempo. Ahora también hay varios boosts que no se pueden notar con simple facilidad, pero eso se puede ver por al impulsar a Wario con un bloque. Ustedes ven que está saltando de varios bloques. Y eso es lo que permite un boost de varios píxeles. Normalmente es uno, pero puede subir dos o tres. Y esto puede ahorrar mucho tiempo. Esto ocurre en varios casos. Aquí no está nada interesante, solamente vamos corriendo. Y bien. Ok, aquí empieza ya lo difícil, los niveles de agua. Esto es mecánicamente difícil de comprender, pero se lo explicaré de forma fácil. Ustedes saben que Wario, bueno, quizás no sepan, pero Wario nada de forma rápida y lenta. Pero si mantenemos L y lo soltamos y lo volvemos a presionar, es esa velocidad rápida que él tiene se mantiene, y eso ayuda mucho para hacer una partida rápida en los niveles de agua. Los niveles de agua son muy difíciles de optimizar. Yo tengo, si se puede, puedo hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardaste más o menos en realizar este TAS? ¿O cuánto es más o menos lo que en un segundo de vídeo puede suponerte a ti? Bueno, una taza no te lo puedo explicar así, pero este TAS me tomó en tiempo real, me tomó hacerlo casi un año, debido a que no le hemos dedicado en los últimos tiempos en hacerlo. Un TAS de, por ejemplo, 2 minutos te puede tomar varios meses o incluso también años. Eso depende del juego, de sus
de sus mecánicas, de los trucos que tiene al hacer un task y todo. No, porque ya digo, es algo que a priori parece que no, pero es algo que requiere mucho tiempo. O sea, pensad que cada movimiento lo tiene que revisar frame a frame. Bueno, corrígeme si no es así. Sí, es justo como lo dijiste, fotograma a fotograma. Ahí en el emulador, porque un task se hace en el emulador, te sale la cantidad de fotogramas. Y ahí puedes comprobar, o sea, cómo lo puedes hacer lo más rápido que tú puedas. Ahora, No, en este caso, como estamos viendo en el jefe, aquí esto es fijo. Esto es por puro tiempo en el que está el jefe. Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí hago un ligero juego con Wario, que me muevo locamente, como están viendo en pantalla. Este es algo llamado Play Around. No, la verdad es que eso intenta hacerlo tú y no No vas a acabas teniendo el poder. resultado, la verdad. La verdad es que siempre es sorprendente porque ves cosas que de una forma, digamos, no. Si lo hace un humano, muy difícil que lo veas, o por lo menos con esa precisión con la que lo ha realizado aquí en el TAS. Sí, Y como esa. pueden ver, estoy evitando monedas ahí como el máster. Ahí he evitado las monedas píxel por píxel, por ejemplo, las últimas, más que todo. Porque este fue tu primer run o hiciste ya tenías experiencia previa a realizar tases. ¿De qué es mi primer task? Sí, o ya venías de haber hecho más experiencia o cuánto o qué juegos o qué este era tu primero o no. No, bueno, de hecho, es mi primer task hecho con otra persona, porque he hecho tasks anteriores solo. Este task lo hice con un amigo llamado Blue Hero, que es norteamericano, y bueno. Pero de task en general no es el primero, ya he hecho muchos más, pero este es mi mejor task. Entiendo. ¿Y ahora mismo estás realizando alguno o ya de momento estás tomándote un descanso? Porque esto, si no recuerdo mal, esto es de 2019, ¿puede ser? Finales de 2019. Sí, esto lo empecé en 2018, lo subí en 2019 y ahí está. Que para aquellos que podáis verlo, después os pasaremos el enlace por. Os podemos pasar el enlace con toda la explicación más detallada, en inglés, eso sí, con todas las explicaciones y todos los movimientos que realiza. Sí, todo eso está documentado por nosotros, Blue Peter y yo, porque ese run. A diferencia de la partida de Adelicat, que ya ese task que superamos, hemos descubierto nuevas técnicas, nuevos glitches y todo eso. Bueno, y aquí otra vez se ve la particularidad que has dicho del movimiento rápido al nadar. ¿Qué programa utilizas para realizar los tasks? BizHawk, eso es un emulador de varias consolas que cada vez consigue más consolas que emular, pero eso está más dedicado a hacer tasks, cosas de bueno, sí, se puede hasta decompilar un ROM, creo. Se puede investigar un ROM y muchas cosas que no, además de simplemente jugar un juego. No tiene sonido. Pues a ver, es que yo lo tengo silenciado ahora mismo. Porque si no me escucharía mi doble. Por ese mismo motivo. Pero bueno, bueno, vamos a dejarle un poco que explique. Sí. Bueno, adelante. Pues nada, te dejamos que continúes. De todos modos, no tenía mucho. Aquí viene un segundo jefe que, bueno,
Otra cosa que, como les dije anteriormente, estoy evitando monedas es porque el tiempo para un task es diferente al tiempo en un speedrun o RTA. El tiempo task inicia desde que se prende la desde que inicia la emulación hasta el último botón que presionaste. Eso es muy a la digamos a la definición japonesa que había antiguamente, que también era desde que encendías hasta el último momento que tú podías interactuar con el juego. Ya, eso me ha traído viejos tiempos. Sí, digamos por ejemplo en Super Mario Bros. Eso, el RTA inicia justo cuando empiezas el nivel 1. Pero en el tiempo TAS, eso inicia justo cuando se prende la consola. O se prende la emulación. En RTA de este TAS, no sé exactamente cuánto tiempo es, pero seguro son unos segundos menos de lo que es el TAS. Y bueno, ¿y cómo recomendarías a alguien que quiera iniciarse en hacer un TAS o qué pasos le recomendarías seguir para comenzar uno? Bueno, además de la inspiración, porque eso es más que todo la inspiración para hacer un TAS. Uno para empezar a hacer TAS tiene que estar animado para ello. Tiene que pensar, sí puedo hacer un TAS. Ajá, lo segundo es que, bueno, hazlo. Y tanto, porque si te ha requerido un año hacer esto, ya puedes tener mucha disciplina y mucha determinación para seguir haciendo este trabajo titánico, porque no me quiero imaginar un año para un run de 20 minutos, bueno, 17 minutos en tu caso, hacer uno de un RPG que hay de varias horas. Eso tiene que ser algo inmenso, o por lo menos entre varias personas. Porque además esto está hecho entre dos personas, claro. Ajá, sí, eso se puede hacer cooperativamente. Pero Otas ¿cómo? Casi siempre es cooperativamente. Pero ¿y cómo se hace desde el punto de vista de dos personas? O sea, os vais, o sea, cada uno os encargáis de un nivel en concreto, cada uno continúa el progreso en donde lo ha dejado el anterior. Más o menos así como lo explicas. Porque, por ejemplo, yo he trabajado con Bluepeer en Discord. Y hemos hablado mucho acerca de la elaboración de la peli del TAS. Y eso es básicamente así. Bluepeer, ya he terminado el nivel 1. ¿Qué pasa? Él descubre una forma de terminarlo más rápido. Le paso la película y él lo ve, lo optimiza y me lo pasa a mí. Claro, por ejemplo, en el nivel 1 yo recuerdo que él y yo, cada vez que nos pasamos algo, el otro lo optimizaba. Uh-huh. Es algo demasiado complejo, pero simplemente es compartirse el task, el progreso actual, y que el otro haga también lo suyo. Uh-huh. Claro, que siempre me ha parecido curioso, porque no sé si a lo mejor os repartíais las tareas o ya de forma ya predeterminada de cada uno se gestionaba X niveles o si ibais pasando el trabajo para continuar a lo mejor a mitad de un nivel. Pero claro, suena más lógico tal y como lo has dicho. Y preguntan desde el chat, ¿cuál es la consola más moderna para la que se ha hecho un TAS? ¿Y cuál sería el límite? Bueno, o sea, sin contar la PC, que es Linux, la consola más moderna sería la Wii. Porque Dolphin permite hacer TAS, pero hacer un TAS en Dolphin no lo recomiendo hacer cuando vas empezando. Tiene que ser una tarea bastante, bastante compleja, tal y como la estás pintando de que no se lo recomiendas. No tiene que ser algo muy agradable desde el punto de vista de trabajar. Porque tengo ahí otra pregunta. ¿Qué pasaría si a lo mejor en el momento en el que a mitad de un nivel descubres que hay una nueva ruta? O sea, ¿te toca redefinir todo el movimiento? O sea, ¿o es posible a mitad de nivel editar ciertos movimientos? O
O sea, ¿hay alguna manera de copiar y pegar X movimientos? Claro, hay dos maneras. La primera, que es la más común, la más fácil de usar, pero que tiene ciertas desventajas, como la desincronización. Explico, la desincronización es que el juego, el task se reproduce, pero de que no va bien como lo esperas. Ahora, eso se hace desde un diálogo del programa BizHawk, por ejemplo, llamado Task Studio, que es como un DDR, Dance Dance Revolution, de entradas del control. La segunda es un poco más avanzada, que ya que el formato del task es tanto un archivo de texto o un archivo zip, pero depende, bueno, eso depende. Sin embargo, eso se puede editar, ya que eso se puede ver en el archivo PK2, que es el caso del zip, y puedes ver las entradas e incluso editarlas, porque son fáciles de leer. Bueno, la verdad es que yo creo que más de uno ya lo estarás incitando ya por lo menos a interesarse más por el mundo del TAS, o por lo menos ya fijarse más en todo lo que hay dentro, porque a mí sinceramente son de estas preguntas que te formulas, pero no sabes tampoco a quién preguntarlo, y la verdad que esto está siendo una experiencia para mí, por lo menos muy gratificante, de poder resolver esas dudas que tengo. ¿Puedo comentar algo relacionado a los TASes? Sí, claro. Yo he trabajado con un chaval para hacer el task de Life's Odyssey y de Life's Exodus, ¿vale? Que es el juego que yo espirruneo. Y en nuestro caso, yo por ejemplo aparezco como colaborador principal del task, pero yo nunca he hecho ningún task en mi vida. ¿Por qué aparezco como colaborador? Porque yo he visto el task que el chaval ha hecho y yo le he dicho, oye, esta parte tienes que cambiar esta estrategia y hacer estos movimientos. Aquí puedes hacer esta estrategia, aquí puedes hacer tal cual. Este nuevo skill lo puedes implementar. Así que básicamente, mientras el chaval ha hecho la parte dura, que viene siendo los movimientos, controlar la desincronización y todo eso, le he proporcionado todo lo que vienen siendo las optimizaciones de movimientos. Así que en parte yo creo que es una cosa muy importante, porque como ha comentado Yorter o ha comentado Myers, si tú haces un nivel y de repente aparece una nueva estrategia para este nivel, es tontería, tienes que cambiar el task y en muchos casos tienes que hacerlo desde cero. Porque las desincronizaciones pueden ser desde que el nivel entero se obsolete a que la runa entera se obsolete. La verdad es que, ya te digo, es un mundo relativamente desconocido y sobre todo es muy interesante. Y sobre todo porque se pueden hacer colaboraciones, como tú bien comentas, que entre el taser, digamos, y los speedruns. O sea, al final es algo que se alimentan entre ellos. Así es. Pero bueno, vamos a dejar de comentar que ya está en los últimos niveles, por si tiene algo que añadir o hay alguna particularidad que quiera añadir aquí. De hecho, para nada, creo que ya lo he comentado, lo necesario, lo básico de un task y... Sí, no, pero no, también me refería por si tenías que comentar algo de este juego, no, de este nivel en concreto, ahora que sucede aquí al final, no sé, por si tenías que añadirlo, porque esto en un minuto está hecho. está hecho en un minuto, y es que los niveles de jefe son los más aburridos de comentar. Claro, porque además todos siguen un patrón muy definido, entonces realmente esos tienen que ser los más fáciles a la hora de realizarlos. Desde mi punto de vista, a lo mejor después resulta que son los más complicados porque son monótonos y no hay maneras, digamos, para expresar la creatividad. Pero bueno, es justo como lo dijiste, o sea, puede que haya una parte que parezca fácil, pero a la hora de hacer de task es lo más difícil que ha visto en la vida. Pues la verdad es que... Bueno, aquí ya creo que ya... Me parece que esto ya es los últimos segundos del juego, si no recuerdo mal. O todavía falta un poco más. ¿Cómo sí que se ha terminado? Sí, me parece que sí. Ya. Ahora ya mismo acaba. Ya sí, se ha acabado. Pues ya os digo, esto ha sido Wario Run para Virtual Boy. Había otra versión todavía más divertida, con la sensación de 3D.
Tengo otra pregunta. Cuando hicisteis el TAS, ¿lo hicisteis tal y como se está mostrando en este vídeo o con el que tenía la sensación de 3D? Es, en el caso visual no importa, pero o sea, si lo haces con o sin 3D, es, el TAS resultado es el mismo, pero yo lo he hecho sin el 3D. Obviamente. Porque pasaremos también el vídeo, de hecho, voy a copiar ya aquí el con la explicación. El vídeo con el 3D, yo cuando lo vi, mareaba y mucho. Mareaba y mucho. Mira, ahí tenéis la explicación, ahí tenéis también el mismo vídeo que hemos mostrado ahora mismo. Y bueno, a mí me ha resultado una experiencia realmente maravillosa poder haber compartido contigo, Theodore, esto. Al final ha acabado siendo como una mini entrevista. Sí, efectivamente, pareció así, pero nada, solamente es estar un rato mientras vemos mi creación. Bueno, no sé, a mí espero que por lo menos no haya molestado, porque al final dije que solamente iba a responder, a transmitirte las preguntas, y al final he acabado hablando yo más que tú. Para nada. No, siempre, Michael, siempre. Pero bueno, espero que hayas disfrutado de la experiencia, porque esto ha sido la primera vez que has comentado en directo un TAS, o ya lo habían mostrado antes. No, es mi primera vez. De hecho, estuve algo nervioso antes de empezar. Sí. No pasa nada. Aquí estamos para quitar los nervios, que ya has visto que aquí al final hablamos todos por los codos y nada, no, esto es simplemente comenzar a hablar y ya todos los nervios se van. Y bueno, también te están diciendo el chat que enhorabuena. También enhorabuena por mi parte, por todo el trabajazo que hiciste con este vídeo, con sí. Este TAS. Y bueno, ¿sabes? Es lo que estaría interesante, pero no sé si hay alguna manera de llevarlo eso a cabo. De realizar. Bueno, te están preguntando desde el chat un Alaski Ubu. Salúdame, chicha. No sé. ¡Alaski! y saludos. No sé si la ha llegado a escuchar, pero bueno, ahí lo tenéis. A mí siempre me ha parecido muy curioso, pero no sé si sería posible incluso realizarlo. Algún tutorial incluso, o alguna manera de explicar esos primeros pasos de cómo realizar un TAS, o cómo comenzar, o esos pasos previos. No sé hasta qué punto sería eso de interesante para el público. O por lo menos también desde el punto de... Sí, dime. Vendría bien hacer un tutorial en español, porque hay varios tutoriales en inglés. Hacerlo con un emulador viejo llamado FCUX. Pero vendría bien hacer uno en español también. también aquí tenemos más gente que te está saludando. Devil of Edginess también te está saludando. Keitochi. Es que al final han venido todos a roparte. No, la verdad es que ha sido muy interesante, por lo menos a mí me ha encantado. Y bueno, si tenéis alguna pregunta más que ofrecer, bueno, si tú tienes que explicar algo más, o incluso del TAS, si tienes algún momento en concreto, o si quieres que lo mostremos también. Sí, podría de vez en cuando realizar un TAS, o sea, no tan calidad TAS vídeos, pero podría crear varios TAS para transmitir, para acá, uh-huh. Para el grupito. Pues ya lo sabéis, la verdad es que ha sido interesante. Hay más tasers hispanohablantes, pero están más escondidos. La verdad es que ya resultó difícil contactar con vosotros, porque el subforo que hay en TASvideos es bastante, bastante difícil de localizar. Y por lo menos a mí me ha gustado, por lo menos el poder tener esta oportunidad de haberlo podido mostrar en una maratón. Espero que la experiencia para también sea para ti igual. Sí, igualmente. Me gusta esta experiencia de estar streameando un TAS de mi creación con ustedes, el grupito. Así que bueno. Básicamente sí. Eso, que yo entiendo perfectamente a los TASers. Tú ves el TAS, solo a lo mejor 10-15 minutos de juego, que dicen, sí, ha jugado rápido, me parece increíble. Pero las horas, días, semanas, meses de trabajo que hay detrás... Es que es muy difícil de llegar a comprender. O sea, es muchísimo. Yo no podría.
Y mira que yo le he echado horas y horas y cientos de horas a los juegos. Yo no podría hacer un TAS, es demasiado. Es que un TAS no es solamente jugarlo, sino también dominar los glitches, descubrirlos, hacer lo que hace el juego, ver hasta la memoria RAM. Exacto. Es que es eso. En muchos juegos, sobre todo los RPGs, tú, por ejemplo, necesitas dominar lo que viene siendo las mecánicas internas del juego para poder explotarlo al máximo. Para tener esa semilla de RNG que necesitas para meter todo críticos y que el enemigo no te pegue y cosas así, esas cosas locas, conllevan tanto conocimiento de cómo el juego funciona que es que es muchísimo. Y claro, tú dices, bueno, yo soy un speedrunner, seguro que puedo hacer un TAS. O no, porque tú cuando haces un TAS no haces estrategias de speedrun, haces estrategias que son TAS, que son irrealizables en un speedrun. Es como aprenderse el juego desde cero. Sí, es justo eso. O sea, puedes aprenderte todas las mecánicas del juego e incluso manipularlas mediante los controles o usando Lua, por ejemplo, porque Exacto. es un lenguaje de programación que te permite muchas cosas. Sí, simulaciones de a lo mejor en un segundo puedes hacer miles de repeticiones para sacar cuál es la más óptima y cosas así. Vamos, que con un poquito de Lua te puedes ahorrar horas de trabajo de tú estar haciendo el mismo combate cientos de veces para encontrar ese combate en el cual tú clavas tres críticos y te cargas al enemigo en el menor tiempo de turnos posible. Bueno, básicamente eso, sí. Pero hay algo que tomar en cuenta, o sea, hacer el Lua, a la hora de hacer el Lua, eso también conlleva horas, días, semanas, meses, años, al igual que hacer un TAS, pero el resultado podría valer la pena, depende de cómo lo has hecho. Es que un TAS, la gente piensa que un run que es un TAS es lo definitivo, es lo insuperable. No, un TAS es perfectamente como un speedrun. Tú puedes hacer un TAS hoy, ver el run y decir, vale, esto es insuperable, esto ya no se puede superar. Y a lo mejor dentro de un año viene un TASer que te hace, en el primer nivel, te hace una manipulación de memoria y salta los créditos. Ya está, todo tu trabajo del TAS a la basura. O eso, o crear un TAS que sea sin crédito, sin war créditos, vaya, pero que los TASes siempre se pueden mejorar. No hay un TAS definitivo para ningún juego. Bueno, pero eso, claro, depende obviamente de todo lo que suceda. Claro, es De que si encuentran alguna ruta nueva o encuentran. eso es, o un skip de manipulación de memoria que te permita saltar a los créditos 5 frames antes. O es que en Super Mario, por ejemplo, 64, pasa muchísimo. El TAS cada año o cada 2 años se renueva y a lo mejor es 5 o 10 frames más rápido, que no es ni siquiera un segundo, pero se tienen que hacer todo el juego otra vez. O esa parte del juego, pero en muchos casos es muchísimo esfuerzo para que el run sea un segundo más rápido. Ya no son 16 horas, 16 minutos, 15 segundos, son 16 minutos y 14 segundos. ¿Por qué? Porque este skip ahorra 10 frames. Fin. Un TAS más rápido. Al final es como un speedrun. Es como un speedrun, pero mucho más exigente, Sí. especialmente en la calidad de los vídeos. Sí, en mi opinión no es tan divertido como un speedrun porque estás ahí jugando el juego. Es más de técnico, grindear. Es algo que no. Es lo que digo. Es mucho trabajo y nada de diversión para tener algo que se puede considerar casi perfecto. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. No sé si quieres añadir algo más también, Cierter. Pues no sé, es básicamente eso. Básicamente para un TAS necesitas la dedicación o incluso eso del TAS es más que todo cuando el juego te gusta demasiado. Es cuando más te dan ganas de hacerlo, cuando más te dan ganas de superarlo, descubrir el juego, qué es lo que hace, las mecánicas, todo, literalmente todo. Porque yo la pregunta que tengo es, ¿cuántas veces, o sea, qué fue lo que te decidió, por ejemplo, jugar a WarioLand? O sea, ¿cuántas veces tuviste que jugarlo? ¿O cuál fue el motivo que te llevó a decir, voy a hacer el de este juego? De hecho, es curioso que lo preguntes, pero es algo gracioso. Yo hace años, antes de hacer el TAS de Virtual Boy WarioLand, yo había hecho un TAS anterior
llamado de un juego llamado Tetris. Pero, ¿qué pasa? Justo también antes de eso, yo estaba inspirado por el Virtual Boy. No tengo idea de por qué, pero simplemente me inspiré. Quiero jugar todos los juegos de Virtual Boy. Y me gustaron la mayoría. Entonces, como descubrí qué tan óptimo puede ser Tetris, porque es el primer Taz, y bueno, ahí empezó mi inspiración por el Virtual Boy. O sea, que esperamos en un futuro a lo mejor más juegos de Virtual Boy. O a lo mejor te vas a aventurar con otras, con otras plataformas. Depende de lo que descubra, porque o algo, porque incluso empezar un Taz es difícil. Sí, por Claro, todo. es que es eso. Yo creo que por eso hay mucha gente que quizás, no se aventure a iniciarse en el TAS. Porque. Sobre todo también a nivel de hispanohablante, que tampoco hay material o herramientas con las que poder aprender y aventurarse. Y a lo mejor es algo que le pueda echar atrás. Están preguntando por ahí un TAS de Tomba. Tompa. Este de Tomba, de Play 1. Pero vamos, que ya te digo, muchas gracias por compartir el tiempo con nosotros, dedicarlo para explicarnos, para adentrarnos un poco, para mostrarnos cómo es el mundo del TAS. Y espero que haya más ocasiones. Todavía, como tú has dicho, también tienen más juegos, o sea que se pueden mostrar siempre, que tú no lo permitas, claro. Siempre vas a tener un hueco Sí, libre por por si supuesto. quieres, vaya. O sea que por eso, a mí me ha encantado y espero que no sea la última vez. Que no sea la última vez. Así Sí, yo que. opino lo mismo. Muchas gracias por invitarme, Miles, y el grupo de grupito. Muchas gracias a ustedes por invitarme y espero que haya más ocasiones igualmente. A Pues ti, sí. por supuesto. Muchísimas gracias por. Primero, por el enhorabuena por el trabajo que has hecho con y la dedicación a esos vídeos. Y sobre todo, muchas gracias por estar aquí. Así que creo que ya con esto terminamos por hoy. Hemos terminado con un gran TAS. Hemos terminado con a lo grande, yo creo. Pues sí. Y mañana nos toca más. Mañana Para. empezamos. La disco. Ah, vale. Ostras, tenemos un montón de canales. Pues. ¿Ponemos Venga. el último, Valkyrie? Sí, bueno, que ya tenemos, ahora tenemos, estad atentos que tenemos ahora nuestra habitual raid. Así que no sé quién tiene preparado el mensaje, pero bueno, que yo voy preparándolo, que se viene. Venga, pues yo pongo el comando Y nada, y que mañana os esperamos, que empezamos con Air Control. Muchas gracias a todos. Espero que le hayáis pasado un gran día. Y nos vemos mañana con Air Control a las 4 horas española. El horario lo tenéis. Y gracias y buenas noches. Bueno, tardes. Para los que no tardes o sepan frase, la frase, que. necesitamos frase, ¿eh? Sí, Necesitamos frase. yo estoy esperando aquí, pero vaya, lo que. Taséame esta. Taséame. Regálame un sub. A mí un sub también, weón. ¿Esa es la frase? Hombre, la de taséame esta también me mola, pero tiene que ser rápido, rápido, que se acaba lo del raid y se pasa automáticamente, ¿eh? Nah, queda mucho tiempo. Entonces, ¿esta frase? La de O. taséame esta. Taséame esta. Vale, va. O Combo mortal. como mortal, taséame esta. Taséame esta, Venga, va. señores, taséame esta. Pues 3, 2, 1, ¡hasta luego! Y ahora.